y bueno chicas vámonos recio con este diseñito muy muy kawaii en este dedito voy a estar utilizando este gel que ya se me pasó el nombre pero todos los colores que voy a estar utilizando para las bases de las uñas y darle color y vida a mis uñitas son de la línea de light like elegance así que bueno voy a cubrir el meñique con este color y aquí voy a estar utilizando cinco geles Prinkly pink Tumble With, Short, she, Skirt, flit, flit Man Overboard y What's Happened Captain. Perdónenme mi inglés, acuérdense que yo no sé inglés, pero bueno traté de, tra de pronunciarlos, perdón, y voy a estar haciendo, bueno, en, en esta cosita en donde hice lo que son mis figuritas, eh, mis dulcecitos, perdón, en tercera dimensión, ahí mismo puse estos cinco colores diferentes en tonos rosados, para solamente con el pincel levantarlos y... E irlos depositando en lo que es mi unita. Al final de cuentas, pues se tapó el primer color. Pero bueno, ya lo había aplicado, ya lo había curado en la lámpara, así que ni modo de retirarlo. Eh, hice lo que es un marmoleado. Quise hacer como lo que es um, un, un merengue, como un merengue de varios colores. Y si ustedes recrean algún tipo de marmoleado con este estilo, con esta técnica, eh, si les hace falta un color de algún color, pues obviamente aplíquenlo con un pincel liner y antes de curar en la lámpara, obviamente para que este se combine. Bueno, voy a estar utilizando estos colores fruit snack encima de lo que es el color eh, blanquito que utilicé primero y waffle con Voy a estarlos aplicando encima de este dedito, de este color, porque quiero darle un difuminado en tres colores. I do. Voy a estarlo utilizando en el dedo medio y en el dedo índice. Es un color duraznito muy, muy, eh, muy dulce, muy tierno. Entonces eh, quedó perfecto para lo que yo buscaba. Ahora, en estos dos deditos voy a estar utilizando los mismos cinco colores para crear otro marmoleadito. Pero este no va a cubrir toda la uña. Nada más va a ir como de lo que es el peral hacia abajo quiero que nada más cubra en estas partes y recuerden que si les hace falta color de algún color aplíquenlo con un pincel liner antes de meter a la lámpara para que éste se combine una vez Hecho esto, vamos a curar en la lámpara. Voy a estar utilizando mi gel Extreme para eh, adherir lo que es mi decoración. Esta es alguna de la decoración que voy a estar utilizando. Si ustedes se dan cuenta, esta vez sí me volé como muy feo la barda. Um, recuerden esos diseños que yo hacía antes que le ponía hasta el molcajete, pues ya volví otra vez a esos diseños, ya me había aplacado un momento, pero ya volví, ya volví, chicas, con esos diseños bien alocados. Y estoy aplicando cristalotes, pero de los grandotes, parece que son de los aretes de mi abuelita. Ay, que en paz descanse. Pero bueno, eso, eh, <laughs> me, me debrayo, me debrayo. Eh, son estos cristales grandotes, grandotes. Eh, los que ustedes piensan que jamás van a utilizar. Esos pónganle. Esos son los que van a quedar. Y si se dan cuenta, ahí estoy acomodando lo que es mi decoración. La tercera dimensión que hice, bueno, los dulcecitos, las donitas, los chocolatitos. Y estoy complementando con cristales tornasol. Eh, aquí, bueno, va a ir dependiendo a ustedes. Por eso es que a mí me gusta aplicar lo que son la decoración con gel, porque si no se acomoda o no me gusta cómo se ve, tengo la oportunidad de retirarlo o cambiarlo. Después de haber, bueno estar conforme con el resultado, voy a meter a curar a la lámpara 60 segundos y voy a estar contorneando con este mismo gel para evitar que se caiga la decoración. Aplico finish y vámonos recio. Aquí les voy a estar dejando fotitos del de resultado, espero les haya gustado y voy a estar haciendo más videitos ya, ya tengo tiempo, ya tengo tiempo. Y discúlpenme por la demora y la ausencia que realmente sí me ausenté bastante. Espero les haya gustado y les dejo las fotitos. Nos vemos en el siguiente video.